viene ahí. ¿Sí? Estos fierros son continuos y finos. Entiendo que la escultura es un medio de expresión, es una manera de decir lo que uno siente, lo que uno aspira, lo que uno quiere, lo que uno detesta, lo que uno ama. Entré a la Escuela de Bellas Artes del año 63 porque quería estudiar cine. Y no había dónde estudiar cine. Dije, voy a entrar a la Escuela de Bellas Artes y voy a aprender a dibujar, voy a aprender a manejar el plano, porque mirando esas camaritas es un cuadrito. Voy a aprender a componer y voy a estudiar teatro para ver cómo funcionan los actores. Entonces estudiaba Bellas Artes en el día y teatro en la noche. Mi profesora de escultura era la Marta Colby y mi profesora de pintura y dibujo era la... Escucha, me olvidé el nombre. Bueno, yo te lo digo. Yo creo que mi maestra y mi mamá fue la Marta Cole. Esas ganas que ella tenía de interpretar a la América, nuestras raíces, ella nos hablaba siempre, miren la cordillera esa. En aquella época, en la Escuela de Artes de la Universidad de Chile, en el Parque Forestal, en esos días de primavera, decían, venga, vamos para afuera, miren la cordillera, ahí está la escultura chilena. Me echó esa cosa en la piel, en la vena, que la reconozco como la gran enseñanza de ella. Me preguntaba, ¿y qué vas a seguir? Bueno, yo voy para el lado del cine, qué sé yo, tú estás viendo que saco fotos ahora y andar. Y cada cierto tiempo la Marta me decía, yo creo que tú tienes que seguir escultura, ¿no? ¿Qué vas a seguir, Feli? Voy a seguir escultura, le dije. ¡Chum! Y me arrepentí al tiro, bueno. Y ahí me largué con todo, con una violencia y una desesperación. Y entonces estaba como en tercer año, yo creo. Hice un tremendo mono, ¿no? de madera. Sí. Sin ningún cuidado, mezclé pino, oregón, con roble, con lo que había. La cuestión era hacer el mono. No teníamos casi nada de herramienta, la cosa era bien pobre, pero la madera, yo era un desesperado. Y la mando al salón de alumnos y me gano el premio honor, que era el premio más importante que tenía el Salón de Alumnos. Y el jurado era el Pelado Castillo, la Rosel Bru, Camilo Mori, eran cinco. Bueno, por ahí tengo la... Fíjate que cuando yo nací, que nací en el 42, el 45 tiraron las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Se conoció todo el horror de Alemania y los judíos. Thank you.
Y yo sé que en la casa de mi abuela, donde yo vivía con mi madre, mi padre, qué sé yo, y los otros que llegaban, una vez que empezó la guerra, era muy común estar constantemente discutiendo o conversando los planos que salían en los periódicos por donde avanzaba el ejército del Eje y cómo venían los norteamericanos por un lado, los ingleses por otro, la Unión Soviética avanzaba por acá, entonces era todo un... Y luego venían los muertos y las cosas. Esa violencia que me la pusieron ahí, la comenzó lenta o desesperadamente a salirme. Y por más que trato de no hacerlo, todo va con la quebrazón, con la trizadura, con la cosa que de alguna manera se rompe, la rompen. Comencé a preocuparme por la guerra, por la violencia. Es un avión de guerra, ¿no es cierto?, que fue derribado en Vietnam. Era muy importante esto de hacer estos aviones, porque yo sentía que el hombre siempre había querido volar, y una vez que había logrado volar, había transformado esa máquina maravillosa, llena de magia, en un instrumento de muerte, ¿no es cierto? Nosotros no nos gustaban las galerías comerciales, nosotros luchábamos encarnizadamente contra las galerías comerciales porque encontrábamos que el arte no puede ser un producto del mercado, el arte no puede ser un negocio. Pasé a ser ayudante en la Universidad de Chile, en una cátedra de escultura que había, y en eso nos pilló la Unidad Popular. Los partidos favorables al gobierno lograron un poco más del 50% de las preferencias. Parecía que empezaban a pavimentar el camino hacia el socialismo, con una mayoría para Allende, mientras la oposición, que había obtenido el 48%, aumentaba sus miedos. Cuando yo ya he sido becado a Inglaterra y en Santiago, en Chile, ha ganado el gobierno de la Unidad Popular, y yo estando en Inglaterra comienzo a pensar en que, a retomar la idea de que los escultores debemos venir a construir este nuevo orden social y económico que era la Unidad Popular,
y colaborando con lo que nosotros sabíamos hacer, ¿me entiendes? Con la escultura. Que la creación y el arte. Los artistas están con nosotros, que los creadores son del pueblo. Gracias, trabajadores del arte. Rápidamente regresé y me incorporé a esta gran y desesperada tarea. Las horas del día nos faltaban para hacer cosas. Y sobre todo esa gran necesidad que teníamos de tratar de crear un lenguaje. Tratar de crear un lenguaje que tuviera algún signo, puta, que voy a decir una cosa media terrible, algún signo como de chilenidad, algún signo de identidad que pudieran decir después en el mundo, oye, esa escultura, ese arte es chileno. En el medio de esta gran vorágine, porque hacíamos mil cosas, hice esta escultura que me parece que, por lo menos para mí, es la más representativa dentro de mi trabajo en la Unidad Popular. Una de las grandes acciones que teníamos durante la Unidad Popular era el trabajo voluntario. Jóvenes, así como ustedes, salíamos a cosechar choclo, a cargar camiones. Y era por la necesidad de demostrar que queríamos una sociedad diferente donde el pago no fuera el incentivo de nuestro trabajo. Yo creo que todos teníamos conciencia de que había que hacer muchas cosas en muy poco tiempo. Había que hacer una gran revolución cultural, porque nosotros entendíamos que las grandes revoluciones son revoluciones culturales, no son revoluciones militares. Día tenía clase, tenía que estar en la universidad, tenía clase que sea a las 8:30. Muy temprano prendí la radio y escuché ya las últimas palabras de Allende, que me parecían tan locas. De repente dije, este hombre está loco, ¿cómo puede decir eso de la grande Alameda y que otros superarán este momento gris y amargo cuando nos estamos sacando la cresta? O sea, nunca por mi cabeza pensé que podría haber un golpe militar. Nunca pensé que en este país pasaron aviones como pasaban en Vietnam, tirando bombas. Nunca tuve especial cariño por la milicia, la verdad. Encontraba que era una... Encontraba y encuentro que es una pérdida de plata. Sería magnífico que todo el presupuesto de las Fuerzas Armadas fuera destinado a la educación, porque ahí este país sería un país culto, ¿no es cierto? Y no estaríamos en los niveles en que estamos, de chatura y de insensibilidad, ¿no?
en el verano del 74, en la Isla Negra, asustado como caballo como estaba, comencé a hacer los primeros monstruos, que es esto. Los hacía chiquititos, pues los metía dentro de un tarro de café, así, para no... porque sentía que me iban a pillar y que me iban a matar y todo, que me iban a torturar. Pero después ya fui perdiendo el miedo y hice estos monos más grandes. Este está fundido en aluminio. Este pertenece también a este mundo monstruoso, a este mundo de seres con tan poca condición humana. Durante la dictadura, o al principio de la dictadura, aparecieron una serie de personajes. No sé cómo calificarlos ahora, ya no estoy tan lejos, pero eran seres que tal vez por la necesidad de sobrevivir, por la necesidad de tener trabajo, andaban adulando mucho a los milicos, andaban siempre lamiendo culo, como le puse yo en una expresión muy española. Cuando apareció en la televisión la Junta, la primera aparición en la televisión de la Junta, que estaban todos con los anteojos oscuros, estos son documentos que están grabados, no estoy inventando nada, pues les daba vergüenza. Incultos todos, enfermamente incultos, sin sensibilidad para nada, ninguno de estos. Una cosa, una cuestión con yes así. La cordillera, como dijo el Bori. Una vaca. Blanco, azul y rojo. Es como una bandera flameante. Es como una estatua. Es una vaca. Nacional, no, una cosa así. Bueno, el caso mío es bastante típico. La verdad que yo soy escultor y comencé a trabajar en forja para producir elementos aplicados a la arquitectura, fundamentalmente a la arquitectura chilena, española, qué sé yo, a lo que nos legaron los españoles, por una necesidad, digamos. Me quedé sin trabajo por ahí por los años 73 y gracias a algunos arquitectos amigos comencé a investigar en esto, porque la verdad que tú tienes que pensar que los artesanos no estudiaban en una escuela antiguamente, sino que el padre transmitía a su hijo cómo se hacían las cosas. Y así, de generación tras generación, siguen haciendo las cosas. Yo soy hijo de florista de Santiago, no de florista de Wynn. Por lo tanto, tengo una raigambre un poco artesanal,
pero no de herreros, digamos. Todo así, ha sido un trabajo un poco de recuperación, entonces, de cómo... Absolutamente. Comencé teniendo mi taller de escultor, teniendo herramientas. Comencé primero a mirar los objetos, segundo a pensar cómo los habrían hecho. Hay un museo muy lindo en Santiago que se llama, en el convento de San Francisco, que se llama Museo de la Cerrajería, donde hay cosas auténticas chilenas o españolas, digamos, de principio de la colonia o de la colonia. Entonces iba allá, dibujaba y volvía al taller y trataba de reproducirlas de alguna manera. No siempre me salían. Y luego comencé a diseñar, comencé a dibujar basándome en la técnica que había en cierta medida aprendido. Desde la destrucción de las bombas de napalm que se tiraban sobre Vietnam a esto. Es una imagen que me la contó un poquito el Ángel Párrago, que estuvo contigo en Chacabuco, y yo le preguntaba, ¿y cómo son los campos de concentración, güey? Porque hay que hacer algo de un campo de concentración. Me decía, puta que soy huevón a darte la película de los nazis, pues, me decía. Son igual que la película de los nazis, llena de alambre púa. Miedos que yo recuerdo que en cierta medida, por decirlo de alguna manera, paralizan un poco, fueron los que yo logré tener en este país hace algunos años atrás. Yo tuve un amigo muy lindo, muy querido de la familia, que probablemente podría haber sido mi padre, que se llamó Santiago Natino y que en esto de la vida fue degollado. Sentí que me habían degollado un poco a mí. De ahí para adelante, digamos, o un poquito antes y después de eso, sentí que venía detrás de mí alguien. Y ese miedo lo fui haciendo esculturas, digamos. Y sin duda no fue un psicólogo el que me sacó de este gran marasmo del miedo, sino que fue la escultura, digamos. El enfrentarme yo mismo a esos miedos, en hacerlos materia, el ponerlos en una exposición y el reconocerme yo en ellos. Yo creo que el terror, el miedo más grande que hay es el miedo al dolor. El miedo a perder la dignidad, a dejar de ser humano. Cuando uno dice tortura, está hablando de una palabra muy gruesa, de una palabra con mucha connotación psíquica, política, ¿me entiendes? Hemos pagado el precio más alto que puede pagar un ser humano, y no la vida solamente, ¿eh? Porque cuando tú te mueres se acaba, fantástico, sino que el quedar en esta... submarineando así en la vida, ¿me entiendes tú? Que me dices, chuta, ¿qué hice, man? ¿Por qué pasó todo esto? ¿Qué dejaste tú de hacer? ¿Y por qué yo no te pude a ti convencer? ¿Por qué no fuiste, no te juntaste conmigo a conversar?
¿Por qué no te acepté? ¿Por qué te rechacé? ¿Por qué te juzgué? ¿O por qué tú me juzgaste a mí tan duramente? ¿Entiendes? Esa es la cosa que creo que no la vamos a olvidar nunca. Esa cosa de sabor a sal, que se pasa solamente con una botella de buen vino. Solamente. La puerta del Congreso Pleno. Dentro, detrás de esta puerta, están los congresales, diputados y senadores discutiendo. Entonces, toda esta gente que hay aquí, grabada en el cobre, somos nosotros, somos los electores. Y fuimos a mirar ahí, por eso se llama La Gente Mira. Entonces, estos señores a los cuales nosotros le hemos dado el voto, van a cumplir la labor que nosotros le hemos encomendado. Pero la verdad es que nosotros hemos votado por ellos para que ellos hagan el trabajo a los cuales nosotros les hemos encomendado, ser nuestros representantes. Y la otra es la idea, es una semilla, está creciendo, están sus raicitas y sus hojitas, una semilla donde puede crecer una planta que puede ser útil para nosotros, que puede ser maíz, puede ser la vid, puede ser la cualquier tipo de fruto que nos alimente. Espero que esa semilla que yo pongo en la puerta sea la semilla que va a ser útil para todos nosotros, ¿no? Para ti, para mí, para toda la gente, para el pueblo, ¿eh? Para los que no tienen, para los que tienen, para los que tienen poco. En el Parque de las Esculturas se exhiben desde el 11 de noviembre las obras de Félix Maruenda. Homenaje a Mistuda se ha titulado esta presentación. Efectivamente, en sus últimas obras, Maruenda reconoce todas las preguntas que han recorrido su vida. Con esto crea esculturas expresivas y explosivas. No es irreverencia, es conciencia ante la inseguridad de la vida. Estas obras podrán ser visitadas por el público hasta el 15 de enero próximo. Ojo con el arte. Ojo con el arte. Buenas tardes. Vamos a comenzar este programa con la escultura. Y nada menos que con la escultura de Félix Maruenda. Gracias. Nemesio, estas maquetas que tenemos aquí pertenecen a una exposición que tú has visto, que estoy presentando aquí en la sala del Parque de las Esculturas. Son pequeñas esculturitas que a través de muchos años he ido presentando diferentes concursos. Y en esta oportunidad las presento todas juntas porque la verdad que nunca las ha visto nadie. Muchas cosas topan con la realidad, que es muy dura. Claro, para nosotros los escultores la realidad es muy dura. El precio. El precio, la gran lugar donde uno necesita, el gran taller, los tecles, las cantidades de maquinaria, etc. Digamos, entre un pintor y un escultor, nosotros siempre salimos perdiendo. ¿Por qué? No entiendo por qué. Porque nosotros necesitamos máquinas, claro. Y ustedes necesitan... Ay, nosotros acarreamos la pintura fácilmente. Debajo del brazo. Ustedes necesitan talento, la tela, sí. Y esos tubitos de pasta de dientes que usan, ¿cómo se llama? Esos de colores y talento. Sí, no, pero ustedes necesitan piedra, necesitan hierro, y eso es una maravilla también, ¿eh? Sí, bueno. Es una maravilla y tiene otro valor. Pero no podemos seguir así. Lo nuestro es una cosa ficticia, es una imaginación, es una imagen soñada, pero ustedes realizan la imagen. Tiene cuerpo, lo nuestro no tiene cuerpo, lo nuestro está pintado, es un sueño. En cambio, lo tuyo es una piedra tallada. Es un objeto, sí. Eso es muy lindo. Sí,
¿Te gusta y a ti de ahí eso? Vienen estos músculos. Tú trabajas. Yo no, yo estoy así, un hombre así que tú. Sí, bueno. No, bueno, ustedes sí se meten en la materia, como, sí, como sí dice Mata, que hay que entrar en la materia. Hay que sí. Ustedes hay que entran en la materia con el cincel y sin con duda, el martillo. Es un compromiso muy brutal, la no, verdad, claro, muy brutal. Por eso somos un poco salvajes también, sí, y un poco maleducados. Sí. Qué lindo fue lo del, de los ferrocarriles. ¿Eh? Esa fue una experiencia maravillosa. Maravilloso. Y te digo una cosa, Nemesio, este ejemplo que ha dado Ferrocarriles, que es una empresa que tiene problemas económicos. Muchos. Desde están mucho están tiempo. Quebrados, están quebrados. Están, desde mucho tiempo. Sin embargo, con una visión y con una sensibilidad especial, oye, han, se han preocupado de nosotros los escultores. Y fíjate que Ferrocarriles fue... Yo diría que no se preocuparon de ustedes los escultores, se preocuparon de todos esos fierros que tenían ahí que no sabían qué hacer con esos fierros. Esos millones de cerros. Cerros de fierro. Y llamaron al museo diciendo, ¿qué podemos hacer con todos estos fierros? Y nació que 11 escultores hicieron esculturas magníficas, sí, que están ahora al otro lado de la, del Museo de Bellas Artes, porque no cupieron adentro. Mata es un gigantesco. Sí. Se tomó todo, se tomó, Mata se tomó el museo. Claro. El ferrocarril se inventó cuando la rueda macho y la rueda hembra se hizo riel y rueda. Esa es la parte, la poesía, digamos, de mi escultura. La rueda macho y la rueda hembra se fornicaron, hicieron una rueda y parieron un riel y una rueda. Y eso es lo que quiero decir. Y es mi homenaje a la estación Mapocho, a la cual yo nací, digamos. Mi casa se regía por las horas del tren, digamos. Llegó el tren de 10, llegó el tren de 12. Y en eso venía mi abuela, venía mi abuelo. Y yo conocí esto. Y después yo jugaba debajo de estas ruedas, ¿me entiendes? O sea, para mí este taller ha sido como volver un poco a mi infancia, volver a mi infancia. Gracias, Ferrocarriles. Lo han hecho muy bien. Ahora, ¿sabes lo que pasa, Ferrocarriles? Los artistas quieren seguir trabajando en este galpón. Encuentra... para siempre, Nemesio, para siempre. Encuentra que es una maravilla, que han hecho... ¿Por qué no los dejan? Mientras... Es cierto que los ferrocarriles van a comenzar a funcionar y que seguramente van a necesitar esto. Pero ¿por qué no los dejan un par de años aquí, trabajando aquí? Piénsenlo, piénsenlo. Esta es la única escuela en Chile que hay donde se les paga a los muchachos por estudiar. Ellos te reciben... Bueno, besito, besito. ¿Quieren té? Imagínate que uno está en la playa y está corriendo viento y se pone la toalla pegada al cuerpo y el viento le pega la toalla al cuerpo de tal manera que le deja ver las formas, qué sé yo, de las rodillas, del torso, del abdomen, qué sé yo. Un poco eso. Es la bandera roja la que está crucificada, puesto que Félix Maruenda, bandera roja crucificada, sigue siendo el autorretrato. Todas aquellas utopías que nosotros habíamos soñado para nuestro país y para el mundo se vinieron abajo. Nuestro constante luchar por producir, por crear un mundo solidario, un mundo más justo, un mundo que no estuviera basado sobre el dinero, todo eso se fue a la mierda. Entonces ahora nos encontramos otra vez crucificados. Ahora no es la bandera chilena, o sea, Félix bandera chilena no es. Es Félix bandera roja el crucificado. O sea, nuevamente sucedió...
Pienso que la escultura va adelante en la medida en que todos nosotros estemos seguros de que es una necesidad. Y que si no la hacemos, es igual que si no comiéramos, sencillamente, nos moriríamos. Para mí la escultura es un medio de expresión. Yo quiero decir una cosa, pero quiero que me entiendan también. Que mi escultura no sea un objeto raro. El escultor chileno Félix Marwenda es, antes que un artista, un herrero de primera categoría. Conocedor de su material de trabajo, Marwenda ha llegado a convertirse en un verdadero maestro de la forja. La escultura es una vieja, querida amiga y amante mía, con la cual me encuentro todos los días y con la cual peleo muy a menudo. Y con la cual hago el amor muy a menudo también. Somos dos amantes eternos, digamos. Sí, está ok. Bájalo todo. Lo más abajo posible. En todos los trabajos que yo hago, hay algo donde la sangre está presente. No puedo alejar de mi cabeza, de mi corazón, de mi espíritu, la violencia. Félix Marwenda es un hombre consagrado a la escultura, que expresa su pasión y vehemencia a través de su arte. El trabajo del escultor es enorme, es cada vez más grande, cada vez más lleno de posibilidades. Cada vez hay más materiales, está el plástico, el poliéster reforzado, fibra de vidrio. O sea, podemos hacer miles, miles, miles de cosas. No tenerle miedo a salir afuera y ser parte de la sociedad como siempre fue el escultor. Petróleo es lo mismo, porque el petróleo sin el trabajador es absolutamente nada. La piedra, fundamentalmente, porque siento que de la piedra se extrae el petróleo. Nuestro planeta está formado fundamentalmente por esto que es el granito. Y cuando ellos perforan, obviamente pasan estas capas de granito más pobre. Lo que me simbolizaba más al planeta eran estas piedras rotas, estas piedras un poco bruto o muy en bruto. El acero inoxidable es como la razón, la cosa incontaminada. Y el bronce, que es un material muy noble, de una mezcla de cobre con estaño. Por lo tanto, el cobre cerca del mar se va a ir poniendo verde, va a salir una pátina del tiempo, que es verdosita. Y yo soñé que el petróleo era verde, no negro. Cuando tú tomas esta piedra, era un bolón, y de repente la piedra le y se parte. Y por primera vez en millones de años, entra la luz. Y por primera vez el sol y la luna. Y para más remate, va a ir a ver la luna al fondo del planeta, al lado del hielo casi. Aproximación a esto fue hacer este trabajo fundido, por lo tanto hicimos todo en plumavit, este tremendo trabajo hecho en plumavit que nos logramos alrededor de 4 meses en hacerlo, lo transformamos en pequeñas piezas y lo comenzamos a mandar a la fundición. La primera entrega de estas piezas, encontré que lo que yo estaba mandando a fundir no era lo que me entregaba. Y en algún momento pensé que no iba a ser capaz de terminarla.
momento de absolutamente desesperación. Y si lo hago, en bronce directo. Y comencé a trabajar. Toca la suerte y el orgullo y el placer de poner nosotros nuestro pequeño grano de arena en esta ciudad. Ustedes no pueden ser artistas, escultores o pintores desde el punto de vista formal. Tienen que ser gente que necesite expresarse. Ustedes son como los músicos, ustedes son como los poetas, ustedes son como los filósofos, ustedes son como los literatos. No pueden ser gente que haga juegos formales, el cuadradito con la redondelita, con el palito ensartado. Creo que farrearse esta posibilidad que nos diferencia
de las lagartijas, de las ratas, de los perros. Nosotros somos los únicos, somos la única especie que está parada en este planeta que puede expresarse con las manos. ¿Qué fue?